Hola amigos, bienvenidos al curso de resta de números. En este video vamos a aprender la resta con números de dos cifras y también veremos la resta con llevadas o presta. Para aprender a restar con números de dos cifras, lo primero que debemos de recordar es lo siguiente. Supongamos que tuviéramos un número de dos cifras, por ejemplo el 41. Como te das cuenta, el 41 tiene dos cifras, la cifra 4 y la cifra 1. Bueno, lo que se va a cumplir es que la cifra de la derecha, que en este caso es el 1, recibe el nombre de cifra de las unidades. Y la cifra de la izquierda, que en este caso es el 4, recibe el nombre de cifra de las decenas. Y eso va a ocurrir para cualquier número que tenga dos cifras. Veamos otro ejemplo. Si tuviéramos al 27, como es un número de dos cifras, la cifra de la derecha, que es el 7, recibe el nombre de cifra de las unidades. Y su cifra de la izquierda, que es el 2, recibe el nombre de cifra de las decenas. Y como ya dijimos, así va a ocurrir para cualquier otro número que tenga dos cifras. Por otro lado, también sabemos que a las cifras de las unidades se les suele representar con la letra U mayúscula. U, obviamente, de unidades. Y a las cifras de las decenas se les suele representar con la letra D mayúscula. D de, de decenas. ¿Está bien? Entonces, con esas letras se representa a las unidades y a las decenas. También, algo muy importante, es saber que los números que tienen una sola cifra, por ejemplo el 6, solamente tiene cifra de unidades. Los números de una sola cifra solamente tienen cifra de unidades y no tienen cifra de decenas. Otro ejemplo podría ser el 3, como es de una sola cifra corresponde a una cifra de unidades. Ahora sí, una vez que ya hemos recordado todo esto, vamos a ver el primer ejemplo de resta con números de dos cifras. Nos piden restar 54 menos 31. Para facilitar esta resta, nos vamos a ayudar construyendo una pequeña tabla o tablero. Bueno, esta es la tabla o tablero del que te acabo de hablar. Como te das cuenta, su construcción es muy sencilla y es muy similar al que ya hemos utilizado en la suma. Como te dije, el tablero nos va a ayudar para poder restar de una manera mucho más fácil los números que nos están pidiendo. Entonces, primero vamos a iniciar colocando las letras que hacen referencia a las unidades y a las decenas. Esas letras las vamos a colocar aquí arriba. Recuerda, U de unidades y D de decenas. Ahora, lo que sigue a continuación es colocar los números en el tablero. Para ello, iniciamos con el mayor de los números, o con el primero de ellos, que es el 54. Recuerda que... El 4 es la cifra de unidades, por lo tanto debe de ir debajo de la letra que hace referencia a las unidades. Como el 4 es una cifra de unidades, vamos a colocarlo debajo de la letra U. Vamos a colocarlo en esta posición. Y el 5, como es una cifra de decenas, debe de ir debajo de del casillero que hace referencia a las decenas, en este caso el casillero con la letra D. Lo colocamos debajo en esta posición. Ahora, como te darás cuenta también hemos dejado estos casilleros libres, ya más adelante vas a ver por qué estamos haciendo eso, pero de momento vamos a continuar. Entonces, el 54 lo hemos colocado en el tablero, respetando las unidades y las decenas. Ahora, lo mismo vamos a hacer con el otro número, que es el 31, de similar forma. El 1 es la cifra de las unidades, debe de ir en la columna de las unidades. Lo vamos a colocar aquí. Y el 3, que es una cifra de decenas, debe de ir en la columna, obviamente, de decenas. Lo vamos a colocar en esta posición. De esa manera ya hemos colocado a nuestros números en el tablero. Como queremos restar 54 menos 31, recuerda que el 54 debe estar por encima del 31. Repito, como vamos a restar 54 menos 31, el 54 debe estar arriba del 31, en ese orden. También aquí nos falta colocar el signo menos, que es el símbolo de la resta. Ese signo lo podemos colocar en esta posición, 54 menos 31, o si deseas, también lo podrías colocar en esta posición. No hay problema. En cualquiera de los dos lados viene a ser lo mismo, 54 menos 31. Una vez hecho eso, ahora sí vamos a proceder a restar. Para empezar a restar, siempre debemos de iniciar con la columna de las unidades. No lo vayas a olvidar, es muy importante. En una resta siempre se inicia con la columna de las unidades. Como te darás cuenta, en la columna de las unidades tenemos a las cifras 4 y 1. Entonces, Restamos esos números. Decimos 4 menos 1. 4 menos 1 lo puedes realizar con los dedos de las manos si deseas o con el método que prefieras, no hay problema. 4 menos 1 nos da 3. 4 menos 1 nos da 3. Como estamos restando las cifras de unidades, ese resultado también tiene que ir en la columna de las unidades. 4 menos 1, 3. Entonces vamos a colocar ese resultado en este casillero. Como dije, estamos restando unidades, por lo tanto ese resultado también tiene que ir en la columna de las unidades. Ahora sí, una vez que ya hemos restado a las unidades, continuamos con la resta de las decenas. En las decenas tenemos a la cifra 5 y a la cifra 3. Por lo tanto, vamos a restar esos valores. Decimos entonces, 5 menos 3. 5 menos 3 nos da 2. Por lo tanto, ese resultado lo vamos a colocar también en la columna de las decenas, en este casillero. Como estamos restando decenas, el resultado tiene que ir en la columna de las decenas. Y así de fácil, como te das cuenta, ya hemos obtenido la respuesta. 54 menos 31 nos da 23. Veamos un siguiente ejemplo. Nos piden restar 67 menos 15. Como ya hemos visto en el ejemplo anterior, lo primero que hacemos es ubicar a estos números en nuestro tablero empezamos con el mayor de ellos que en este caso es 67 es decir con el primero que tenemos 67 lo ubicamos en el tablero el 7 es una cifra de unidades tiene que ir en la columna de unidades lo vamos a colocar en esta posición luego continuamos con el 6 que es la cifra de decenas por lo tanto va en la columna de decenas entonces de esa manera ya hemos colocado el 67. Hacemos lo mismo con el 15. La cifra de unidades, que es el 5, va en la columna de unidades. Y luego el 1, que es la cifra de decenas, irá en la columna de decenas. Recuerda que tienen que ir en ese orden. Como estamos restando 67 menos 15, primero ubicamos al 67 y debajo de ese número se tendrá que ubicar al 15. El 67 tiene que estar arriba del 15. Ahora sí, una vez hecho eso, procedemos a la resta. Como ya mencionamos en el ejemplo anterior, para iniciar la resta siempre debemos de comenzar con la columna de las unidades. Eso es muy importante, no te vayas a olvidar. Ahora como te darás cuenta, en la columna de unidades tenemos a la cifra 7 y a la cifra 5. Entonces, restamos esos valores. Decimos, 7 menos 5. 7 menos 5 nos da 2. Ese resultado lo vamos a colocar en este casillero, que también, ya dijimos, tiene que estar en la misma columna de las unidades. Estamos restando unidades. El resultado tiene que ir en esa misma columna. 7 menos 5, 2. Una vez hecho eso, continuamos con las decenas. En este caso tenemos 6 que va a restar con 1. 6 menos 1 es 5. Ese resultado lo vamos a colocar en este casillero. Como estamos restando decenas, el resultado tiene que ir en la columna de las decenas. Y así de simple ya hemos llegado a la respuesta. 67 menos 15 nos da 52. Siguiente ejemplo. Tenemos que restar 57 menos 3. Procedemos entonces de similar forma a lo que ya hemos visto. Primero ubicamos al 57. La cifra de unidades es el 7, la cifra de decenas es el 5. Ahora, una vez que ya lo hemos ubicado, continuamos con el siguiente número que es el 3. Aquí nos damos cuenta que 3 tiene una sola cifra y como ya dijimos al inicio del video, los números que tienen una sola cifra solamente poseen cifra de unidades, no poseen cifra de decenas. Entonces, ese 3 tiene que ir en la columna de unidades. ¿Está bien? Sería de esta manera. Ahora sí, una vez que ya hemos colocado a los números en nuestro tablero, procedemos a restar. Siempre iniciamos la resta con la columna de unidades. En este caso sería 7 menos 3. 7 menos 3 nos da 4. Y. Una vez que hemos tenido el resultado de las unidades, continuamos con las decenas. En este caso vemos que 5 no tiene con quién restar. En este casillero no hay ningún valor. Eso quiere decir que el 5 no va a restar con nadie. Por lo tanto, si a 5 no le quitamos nada, va a seguir siendo el mismo 5. Si a 5 no le quitamos nada, sigue siendo el mismo 5. Al final entonces tenemos que 57 menos 3 nos da 54. A ver chicos, ahora vamos a ver un ejemplo de resta con llevadas. También se le llama resta con préstamo. Para ello tenemos este ejemplo, 62 menos 35. Ya hemos ubicado a esos valores en nuestro tablero, entonces vamos a empezar con la resta. Como ya sabemos, siempre se inicia con la columna de las unidades. En este caso, sería entonces restar 2 menos 5. Pero aquí nos damos cuenta que como 5 es mayor que 2, no podemos efectuar esa resta. No se puede efectuar 2 menos 5. Por lo tanto, como no podemos restar 2 menos 5, lo que tenemos que hacer es utilizar el método de préstamo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir, como acabamos de mencionar, que como al 2 no le podemos quitar 5, entonces el 2 va a tener que pedir prestado una unidad al número 6. O sea, a su cifra de las decenas. El 2 le va a pedir prestado 1 a su cifra de las decenas. El 6, como dijimos, va a prestar 1, va a prestarle 1 a ese 2 y ese 2 ya no va a ser 2, sino que se va a convertir en 12. El 6 le presta 1, pero ese 1 no va a sumar. No es que vamos a hacer 2 más 1 es igual a 3. No, eso no. Sino que el 6, al prestarle una unidad, ese 1 se va a combinar con el 2. Y de esa manera va a formar otro valor, que como estamos viendo es el 12. ¿Está bien? Entonces el 2 ya no es 2 sino que se convierte en 12. Y el 6, como ha prestado una unidad, como está prestando una unidad, ya no va a ser 6, sino que se va a transformar en 5. Como presta una unidad, 6 menos 1 que ha prestado se convierte en 5. ¿Está bien? Esa es la forma en la que vamos a proceder. Como 2 no puede restar con 5, el 2 va a pedir prestado una unidad a su cifra de las decenas. Entonces, el 6, que en este caso es la cifra de las decenas, le presta una unidad. El 2 ya no es 2, sino que se convierte en 12. Y el 6, como ha prestado una unidad, ya no es 6, sino que se convierte en 5. De esa forma entonces ya podemos continuar efectuando nuestra resta, porque ahora sí podemos decir que sí se va a poder restar 12 menos 5. Ahora lo que vamos a restar es 12 menos 5. A ver, si queremos restar 12 menos 5, puedes utilizar los dedos de las manos, si es que lo manejas bien. O si deseas, también puedes utilizar el método de los palitos, que ya hemos visto en el video anterior. Vamos a hacerlo aquí de manera muy rápida. A ver, 12 quiere decir que tenemos 12 palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tenemos 12 palitos. A 12 palitos le vamos a quitar 5 palitos. A ver, quitamos 1, quitamos 2, quitamos 3, quitamos 4 y quitamos 5. Por lo tanto, 12 palitos menos 5 que estamos quitando nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos queda 7 palitos. Por lo tanto, 12 menos 5 es 7. Ese resultado ya sabemos que lo colocamos en la columna de las unidades, porque estamos restando unidades. Ahora sí, una vez que ya hemos culminado con esa resta, proseguimos con las cifras de las decenas. Aquí recuerda que ya no vamos a restar 6 menos 3, porque este 6 se ha convertido en 5. Ya lo hemos colocado por este lugar. Entonces vamos a decir 5 menos 3. 5 menos 3 nos da 2, por lo tanto ese es el resultado que va a ir en este casillero. Y de esa manera ya hemos obtenido la respuesta para nuestra resta. 62 menos 35 nos ha dado 27 y lo hemos obtenido utilizando el método de llevadas o también conocido como el método de préstamo. Siguiente ejemplo. Tenemos que restar 45 menos 18. Ya tenemos ubicado a esos números en el tablero, entonces procedemos a la resta. Ya sabemos que iniciamos con la columna de las unidades. Tenemos 5 menos 8. Sabemos también que 5 no se puede restar con 8 porque obviamente el 8 es mayor. A 5 no le podemos quitar 8. Entonces eso quiere decir que tenemos que realizar una resta con llevadas o una resta con préstamo. Por lo tanto, para restar 5 menos 8, el 5 va a tener que prestarse una unidad de su cifra de la decena, que en este caso es el 4. El 5 va a tener que prestarse una unidad, entonces el 4 le va a prestar una unidad. Por lo tanto, el 5 ya no va a ser 5, sino que se va a convertir en 15. Entonces, como dijimos, el 4 le va a prestar una unidad al 5 y ese 5 ya no va a ser 5, sino que se va a convertir en 15. Y el 4, como ha prestado una unidad, entonces ya no va a ser 4, se va a convertir en 3. 4 como presta 1, 4 menos una unidad que está prestando, se convierte en 3. ¿Está bien? Por lo tanto, el 4 deja de ser 4 y se convierte en 3. Ahora sí, una vez que ya hemos efectuado ese procedimiento, podemos continuar con nuestra resta. Como dijimos, se inicia con la columna de las unidades y tenemos 15 menos 8. Ahora vamos a tener que restar 15 menos 8. Esa resta sí se puede efectuar. 15 menos 8 nos da 7. Ese resultado lo vamos a colocar en este casillero, el casillero de las unidades. Y luego procedemos a restar la columna de las decenas. En la columna de las decenas ya no vamos a restar 4 menos 1, sino que vamos a tener que restar ahora 3 menos 1. Recuerda que este 4 se convirtió en 3. Entonces 3 menos 1 nos da 2. Entonces de esta manera hemos resuelto nuestra resta. 45 menos 18 nos da 27. Continuamos con el siguiente ejemplo. Nos piden restar 31 menos 26 y hemos ubicado esos valores en el tablero. Por lo tanto, ya sabemos que debemos de iniciar con la columna de las unidades. Entonces decimos 1 menos 6. Aquí vemos que a 1 no se le puede quitar 6. Por lo tanto, deducimos de que se trata de una resta con llevadas o resta con préstamo. Ya sabemos cómo proceder. Como va a ser una resta con préstamo, quiere decir que este 1 va a tener que prestarse una unidad de su cifra de las decenas. Como 1 no se puede restar con 6, no podemos efectuar 1 menos 6, el 1 se presta una unidad de su cifra de las decenas. En este caso es 3. Entonces, 3 le va a prestar una unidad. Y ese 1, al combinarse con esa unidad, se convierte en 11. Ya no es 1, ahora se ha convertido en 11. Por otro lado, este 3 que ha prestado una unidad, deja de ser 3 y se convierte en 2. 3 como prestó 1, 3 menos 1, nos da 2. Una vez hecho eso, ahora sí podemos efectuar nuestra resta. Iniciamos con las unidades 11 menos 6. 11 menos 6 nos da 5. 11 menos 6 es 5. Ahora continuamos con las cifras de las decenas. Tenemos 2 menos 2. Si a 2 le quitamos 2, eso nos da 0. Por lo tanto, podemos decir que 31 menos 26 es 5. 0,5 es lo mismo que decir simplemente 5. También lo podemos dejar de esa forma. 31 menos 26 nos da 5. Restamos ahora 90 menos 48. Iniciamos con la columna de las unidades. Tenemos. 0 menos 8. Sabemos que a 0 no le podemos quitar 8, por lo tanto quiere decir que es una resta con llevadas o una resta con préstamo. Entonces, como 0 no puede restar con 8, el 0 va a tener que prestarse una unidad de su cifra de las decenas, que en este caso es 9. 9 entonces le va a prestar una unidad. Y esa unidad al combinarse con el 0 forma al número 10. Por lo tanto el 0 ya se ha convertido en 10. Quitamos el 0. Y por otro lado el 9, que ha prestado una unidad, deja de ser 9 y se convierte en 8. Como 9 presta una unidad, 9 menos 1 se convierte en 8. Tachamos también entonces este valor. Y ahora sí, efectuamos la resta. Iniciamos con la columna de unidades. Tenemos ahora 10 menos 8. 10 menos 8 nos da 2. Ahora continuamos con la columna de decenas. Tenemos aquí 8 menos 4. 8 menos 4 nos da 4. Por lo tanto, ya hemos llegado a la respuesta. 90 menos 48 nos da 42. Para culminar, vamos a ver un último ejemplo, 72 menos 8. Ya sabemos que como 8 es un número que tiene una sola cifra, esa cifra corresponde a la cifra de unidades. El 8 no tiene cifra de decenas. Bueno, empezamos con la resta. 72 menos 8. Ya sabemos que a 2 no le podemos quitar 8, por lo tanto se trata de una resta con llevadas. Entonces, decimos lo siguiente. El 7 le va a prestar una unidad a este 2, el 7 le presta una unidad y el 2 se transforma en 12. Como 7 le presta una unidad, el 2 se convierte en 12. Y este 7, al prestar una unidad, como queda disminuido en 1, ya no será 7, sino que se convierte en 6. 7, como presta 1, queda disminuido en una unidad. 7 menos 1 nos da 6. Por lo tanto, 7 se convierte en 6. Ahora sí podemos efectuar la resta. Iniciamos con las unidades. Decimos 12 menos 8. 12 menos 8 nos da 4. Y luego continuamos con las decenas. Al 6 no le vamos a quitar ningún valor. Como 6 no disminuye en nada, 6 menos nada, entonces va a seguir dándonos el mismo 6. El 6 permanece igual. Como a 6 no le quitamos nada, continúa siendo 6. De esa manera ya hemos llegado al resultado. 72 menos 8 nos ha dado 64. Bueno amigos, espero que el video les haya sido útil. Recuerda que el curso completo de resta de números lo voy a estar dejando en la descripción del video. Asimismo es muy importante que te suscribas, le des like, comentes y compartas, ya que es la única forma de poder seguir subiendo contenido totalmente gratis. Nos vemos en la próxima clase.